Si agarramos un mapa de África, veremos que en el centro del continente se encuentra la República Centroafricana, un país que fue colonizado por los franceses, pero que tendrá una historia muy peculiar en el siglo XX. Y es que tras la salida de los franceses del continente, empezó un proceso curioso en que muchos militares y figuras prominentes del país empezaron a tomar el poder. Tal fue el caso de la persona que veremos a continuación. El coronel Jean-Bédel Bokassa era prácticamente un fiel soldado del ejército colonial francés, por lo cual los franceses no lo vieron con mala cara cuando decidió tomar el poder. Así que el coronel Bokassa fue de parte del proceso bajo el cual empezó lo que se conocía como neocolonialismo. Ya no era tanto la dominación por las metrópolis europeas, sino más bien era una especie de subdominación. El problema es que Bokassa estaba tan obsesionado con Francia y quería imitar tanto al país galo que se hizo coronar casi de la misma manera que se coronó Napoleón Bonaparte un siglo antes. Así, Bokassa demostró que las excentricidades no eran cosas solo de los europeos. Y aunque su país estaba en quiebra, crisis financiera no le importó, él empeñó todo lo que pudo con tal de tener su coronación. Claro que su imperio no duró mucho y fue derrocado por otro golpe militar y después se descubrió, o al menos esto se cree, que el Bokassa consumía carne humana, así que un emperador caníbal en el África,